Hola a todos nuestros amigos de divulgación, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy, como todos los días, les traemos más información importante. Hoy hablaremos acerca del plan de rescate y la ley del amor. Son originarios de Taygueta en las Pléyades. Ofrecemos energías de actualización para nuestra humanidad y ponemos nuestro servicio para el plan de evacuación cuando sea el momento. Estamos vinculados a la evolución humana terrestre por hilos visibles que nos unen, por lo cual nuestra propia evolución depende en gran medida del avance evolutivo de la raza humana terrestre. Los hilos que nos unen son raciales, kármicos y de servicio. Los lazos raciales existen debido a que en nuestra raza hay remanentes genéticos de nuestra raza. El lazo kármico tiene que ver con asuntos pasados en la evolución de la vida terrestre, en los cuales estuvimos involucrados, al igual que otros hermanos de otras razas cósmicas, también lo estuvieron, por lo cual estamos obligados por karma y ética universal a salvar lo adeudado y enmendar errores a través de servicios. Por otro lado, el Dharma es aquella ley universal que nos une a la Tierra porque nosotros tenemos ciertas capacidades, facultades y desarrollos que pueden ser muy útiles en el servicio a quienes adolecen aún de tales capacidades y desarrollo. Debido a esto, el planeta Tierra nos permite florecer a través del mérito del amor y la solidaridad. Por lo tanto, puedes ver claramente que estos tres lazos invisibles conforman un vínculo firme que nos une evolutivamente. Por eso dijimos que nuestro progreso está estrechamente vinculado a nuestro progreso. Esto funciona así en todos los sectores de la vida en el universo. El mayor en conciencia, evolución y tecnología ayuda al menor. Y siempre existe un superior y un inferior para cada entidad vivente. Siempre existe alguien que nos presta su ayuda y alguien a quien podemos prestar nuestra ayuda. Además, el menor ayuda al mayor y mucho al darle con su necesidad la oportunidad de servir y crecer en el servicio. Todo esto es así por la existencia de una ley de naturaleza cósmica que ha recibido diferentes nombres: ley de servicio, ley de sacrificio o bien ley del amor. Es la ley del amor lo que permite esta infinita cadena de servicio y solidaridad, siempre movida por el motor vivo de los corazones, todos alineados al corazón único, el centro de vida solar universal, desde donde se impulsa su propósito de servicio y unidad para todas las galaxias que integra su gobierno celeste. Nosotros somos hermanos menores, enfilados detrás de nuestros superiores, que son excelsas conciencias solares. Formamos parte de un eslabón de esa cadena de servicio apoyada en la ley del amor. Nuestra vida obedece a los valores universales del amor y por eso adherimos al propósito que es irrigado desde el gobierno celeste central. La fuente de vida universal es energía infinita, funcionando a través de leyes universales, lo cual da por resultado el movimiento incesante de la evolución. Es la ética universal y los lazos invisibles que nos unen lo que nos llevará a ofrecer nuestro apoyo y auxilio durante los eventos finales de purificación planetaria. Durante esa fase de corta transición y desenlace, muchos nos verán surcados los cielos y también en tierra, ofreciendo nuestros servicios. Aunque no somos de la tierra, tenemos fisonomía muy parecida a la de algunas razas terrestres. Es por ello que podemos pasar como hombres comunes entre las filas de nuestra humanidad. Cuando llegue la hora, allí estaremos. Por el momento, nuestra labor es intangible e invisible a la vista humana, pero muchos, especialmente los sensitivos, pueden advertir la presencia de nuestras naves o de nuestras proyecciones astrales. Cuando nos presentamos, los planetas para el rescate de las almas están siempre en proceso de actualización, pero la base es una y ya fue ofrecida a la humanidad de superficie.
Por lo tanto, lo que fue dado sigue en pie. Todo fluye en un continuo movimiento que conduce a la apertura de los portales de la luz para las almas. No presten oídos a fechas, solo vivan despiertos, conscientes de la situación planetaria y en estado de serena vigilia. No están solos, jamás nuestra humanidad no lo estuvo. Siempre hemos estado presentes junto a la humanidad. La ley del amor nos impulsa y confirma esta verdad. En la paz nos despedimos con un hasta pronto.